Guten Tag, amiguitos, en el nombre del Señor Jesús. Siempre quise estar desde este lado. ¿Te preguntaste alguna vez cómo es un pueblo en España? Estamos en Extremadura, donde hace mucho calor y me hace acordar mucho a mi provincia. Aparte de un castillo, tiene un lugar épico, único que nunca lo vi en el mundo. Primero vamos a recorrer un poco por el pueblo y después vamos a ir a tomarnos una cerveza celestial. Así como les digo, vamos a estar en un bar que fue una iglesia, una ermita, una capilla. Bienvenidos a Alburquerque. Ese día que no viene, ay, ay, ahora quiero. Alguien que me explique qué significa chacinería. Nunca había escuchado ese nombre. O sea, venden jamones, salavines, lomos, vinos. Cosas típicas, gourmet, me parece, de la zona. ¡Wow! Pero el nombre nunca lo había escuchado en mi vida. Gente, miren cómo se ve esto y allá la torre. No sé si tienen la misma sensación que la mía, pero parece que estaríamos en uno de esos juegos de física donde uno parece que está inclinado. Los árboles están todos así inclinados y aquello también. Bueno, el castillo está más recto, pero tiene una sensación muy peculiar, muy extraña. Miren qué hermosa vista desde arriba de la fortaleza, el castillo de Luna. Será de Diego Luna, el actor. Miren qué bonita la iglesia esa también ahí. Hermosa fortaleza. Estoy un poquito cansado. Estoy haciendo últimamente muy poco deporte. Lamentablemente no puedo filmar adentro, pero hacia afuera sí. Así que nada, les voy a dejar un par de fotitos por dentro, que es bellísimo. Bueno, gente, así fue un tour por este Castillo Luna, era el apellido de la persona, del dueño del duque. No pudimos filmar, pero un poquito, algunas tomas hicimos, algunas fotos que eso sí estaba autorizado. Por acá pasaron musulmanes, pasaron portugueses y españoles. Mucha historia, mucha pelea siempre, la conquista en todos lados. Del año 1400, 600 años, una locura. Wow, 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 wow. El duque Mariano Berliniscus, en latín era todo. Y ahí viene mi princesa. Bola me da. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué escucho? ¿Viste? ¿Qué? Nada, nada, nada. Ahí está el castillo. Y esto es todo el pueblo. Tiene algunas edificaciones bastante mixtas, digamos, medievales y no tanto. Como se puede ver ahí claramente, esto es algo medieval construido con algo mucho más moderno. Puertas de la Edad Media. Tal vez esta no, pero tienen un estilo. Esta menos. Miren lo que es este pueblito. Muy encantador. Y allá al fondo se ve la muralla. Vamos a ver cómo es la muralla. Pero lo más lindo de este pueblo, a mí me gusta mucho caminar por estos pueblos. Siento que estoy en la... Bueno, siento no, estoy en Europa. Si bien tiene su encanto todo esto, lo que es monarquías y Edad Media y todo eso, no estoy a favor de las monarquías de ninguna, porque me parece que es un gasto de plata, sobre todo del ciudadano, para esta gente. Pero tiene su encanto, obviamente. Un poco de Juego de Tronos, un poco películas así medievales son encantadoras. La Puerta de Valencia. No dice la fecha de construcción. Algo que tendría que ponerlo. Mira lo que es. Para ver un poco el castillo, vamos a subir igual. Yo soy Mariano Berlín, se puede todo, coño, vamos. Ahí está el castillo, miren lo que es. Esta era una de las puertas hacia el castillo, miren. ¡Soy un rey! Los vecinos van a decir, ¿y este pelotudo? Pues ¿y este gilipollas qué le pasa? Hay muchas casas en venta, miren. Por acá.
las secuelas de las partes medievales ahí. Todo se vende, mirá, acá también. Sí, wow. La calle. Se ve que la calle se vende. Qué lástima, es un bonito lugar, pero seguramente no tendrá industria, no tendrá nada. Y la gente se va. Se va porque no hay mucho para hacer. ¿De qué año es? ¿Es todo medieval? 1400 más o menos, ¿no? Más o menos. Yo la compré hace 17 años. Hace 17 años. Ok, muy bonito. ¿Quiénes son de aquí? No, yo soy argentino y ella es de Salamanca. Juega con todo mi nieto. ¿Sí? Bueno. Que tenga buena tarde. Aquí tiene su casa. Muchas gracias. Nunca estuve en una iglesia tomando un vino. Bueno, sí, un vino sí se puede tomar en la iglesia cuando el cura, el padre te da un poco de la sangre de Cristo, pero acá tenemos más variedad de sangre de Cristo. Vengan, síganme. Construida en el año 1629 y finalizada en el año 1717, estamos ante la ermita Nuestra Señora de la Soledad, que abrió sus puertas en el año 1783 y hasta el primer cuarto del siglo XX siguió el culto en ella. En 1983 fue vendida a sus actuales propietarios y en febrero de 1996 fue creado como la ermita cafetería bar restaurante, respetando todas sus arquitecturas originales. La sangre de Cristo. También en versión blanca tienen acá. Faltaría el rosado, estaría completo el lugar. Me parece muy fuerte poder comer ahí en el altar donde alguna vez se predicó la palabra de Jesús. Hoy se predica la palabra de la satisfacción gastronómica. Comidas y bebidas en este lugar, único en el mundo, nunca vi algo así. Soy un privilegiado, voy a entrar a este lugar. ¡Wow! Esta sería la parte VIP del restaurante, supongo. Miren cómo es. Dos mesas, tres mesas. Para la gente que quiera venir acá, la mafia cristiana se sienta acá. Guten Tag, amiguitos. En el nombre del Señor Jesús. Siempre quise estar desde este lado. Otra versión de la sangre de Cristo, en versión Malta. Nunca vi algo así tan peculiar. Un bar, ex iglesia, ahora un bar, ermita o también capilla, supongo. No sé si hay alguna gran diferencia entre una capilla y una ermita. Es genial este lugar, es único. Salud por ustedes, hijos míos. Esta cerveza sabe muy especial, muy celestial, podría decir. La primera vez que estoy en un altar, mirá que nos casamos, pero no por iglesia justamente, así que esta es la posibilidad de revivir ese momento. Marido y mujer, ahora sí que la traje al altar a mi mujer. Lo que pasa es que por iglesia, como no soy tan creyente, o soy bautizado, pero no soy tan... no sale mucho, no quiere salir. Ahora sí, casados. Voy a besar al novio. Salud. Salud. ¿Qué te parece este lugar? Es especial, claro. Bastante especial ya para ser un lugar así como este. Nunca habíamos estado en algo así. Allá están la gente, algunos... el bar, esta es la parte de adelante del bar. Ahí hay un par de clientes. Bueno, gente, así fue la visita por ese lugar muy mítico de este pueblo, Albuquerque. La pasé muy bien, me tomé una cerveza en el altar, como Dios manda. Tomarse una cerveza en ese lugar, una sensación única, diría yo. Fue como más rica la cerveza, no sé. Espero que les haya gustado mucho. Como siempre, les mando un gran abrazo, un besote y hasta el próximo video. ¡Chao!